Vamos a florecer espiritual conectando con las riquezas de la vida. Desde esta tu casa, 1111radio.com, te habla tu servidora Liz Hoyos y te invita a este, el espacio donde te conectamos con las riquezas de la vida, desde la enseñanza iniciática de las escuelas de sabiduría. Y qué gran placer, amigo, amiga, que nos estés escuchando el día de hoy en esta nueva emisión de tu programa Florecer Espiritual, en donde te invitamos a que nos acompañes porque vamos a seguir desarrollando esa serie de programas que hemos diseñado especialmente para ti, donde estamos hablando de todos los vehículos o cuerpos de energía que tenemos y que conforman, digamos, parte de nuestra anatomía energética. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que nos acompañes de ya y te metas en la web www.florecerespiritual.com.mx, donde constantemente subimos artículos que creo te pueden parecer interesantes, y también te metas a nuestro canal de YouTube Florecer Espiritual, donde también constantemente estamos subiendo videos para que todos nos podamos enriquecer más en todo este tipo de conocimiento. Y ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar, ahora sí que la tercera parte de este programa, en donde vamos a retomar un poquito lo que hemos hablado para las personas que nos escuchan por primera vez. Y para eso te quiero presentar a mi compañero de viaje y de camino, José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás hoy? Qué gusto tenerte aquí hoy. Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos muy contentos de poder seguir retomando la serie que hemos estado teniendo en estos últimos programas, que se trata sobre los vehículos o cuerpos de los que está compuesto cada ser humano, y decíamos que a manera de resumen que son cinco. Está el cuerpo físico, el cuerpo, pues el ijiyot, que es el aliento de vida o la esencia de vida, que habíamos dicho que es la energía que pues que nos da vitalidad y le da vida a todas las cosas que hemos creado y a nosotros. Está el cuerpo, el tonal, que es toda nuestra mente, nuestras emociones. Está el nahual, que es el cuerpo con el que morimos y soñamos. Y está el cuerpo del alma, que es el que guarda el registro de pues de todo lo que hemos sido y hecho en esta y otras vidas en las que hayamos estado. Y bueno, comentábamos muchas cosas. El programa anterior terminábamos de comentar el cuerpo físico, que habíamos dicho que en él pues muchas cosas eran inconscientes, y dimos pues temas para que tú puedas ver tu propia vida y diagnosticarte, para ver, viendo el órgano que corresponde a diferentes cuestiones, qué temas emocionales o mentales o energéticos pudieran estar relacionados con eso, ¿no? Porque también habíamos dicho que este sistema no es, pues es un sistema dinámico y todo está relacionado, ningún vehículo está separado del otro, todos interactúan entre sí, y lo que sucede en los cinco pues da como resultado el cómo vibramos, y el cómo vibramos pues da como resultado la vida y la realidad que estamos experimentando en cada momento. Y bueno, también recordar el tema más reciente, que fue el ijiyot. Te habíamos comentado también, resumiendo un poco, que era la esencia de vida, que pues con este cuerpo muchas de las cosas que hemos creado está parte de esa energía ahí, y que necesitábamos empezar a ahorrar esa energía para tener más vitalidad y poder vivir más tiempo, además de hacer más cosas, ¿no? Efectivamente, José Antonio, también haciendo un repasito muy rápido, hablamos en su momento que el cuerpo físico era el último cuerpo y resultado de todos estos cuerpos energéticos de los que estamos hablando en este momento, y que ese cuerpo físico guarda infinidad de memorias. Y efectivamente comentábamos en el programa anterior que el ijiyot o fuerza de vida está muy relacionado
con, por ejemplo, la cantidad de vitalidad que podemos tener, que es un cuerpo energético que se va drenando por todos los problemas cotidianos, preocupaciones económicas, preocupaciones sociales, todo ese estrés al que estamos sometidos, e incluso que este cuerpo tenía o se iba debilitando debido al estrés que nos dan las computadoras, el wifi, el celular, y que es un cuerpo que hay que tener muy bien mantenido, porque también tiene mucho que ver con algo que las personas buscan, que es estar muy vitales y además juventud. La juventud te la da justamente el Ijiyot o fuerza de vida. Y bueno, si tú quieres que tus cuerpos energéticos y tu cuerpo físico esté vibrante de salud, anímate, ven con nosotros a una terapia energética, date ese regalo o ven a nuestras formaciones donde te enseñamos cómo trabajar con cada uno de estos vehículos y mantenerlos perfectamente sanos y de esa forma tener una vida plena, feliz y sobre todo mucha salud y vitalidad. ¿Qué más podemos hablar de Ijiyot, José Antonio? También hablábamos de la importancia de este cuerpo y que su asiento es el hígado. Es como que digamos el lugar en donde encaja la energía. Sí, así es. Y también adicional de tener salud en todo, por los vehículos, es importante que si queremos cambiar nuestra realidad completamente, y no hablo de cambios normales o un tipo de filosofía en el que cambies tu manera de pensar pero sigas enfermo y todo este tipo de cuestiones, sino que si realmente quieres cambios radicales en tu vida, y por radicales me refiero a que de estar enfermo pases a estar saludable, de estar pobre pases a tener fortuna, de tener mala suerte en el amor pases a tener éxito en esa área, de ser inseguro pases a ser completamente seguro de ti mismo, cambios totalmente radicales, y también cambios radicales en el aspecto de que pues ya no vas a ver el mundo igual, ya no solo vas a ver el mundo como algo sólido o tangible, sino también vas a ver pues el otro 80% de la realidad, que tiene que ver con lo que sucede o con lo que podemos accesar al tener conciencia y empezar a utilizar estos vehículos, porque también cuando lo empiezas a hacer así, se te abren pues visiones o capacidades que te vinculan pues realmente a la totalidad y te vuelves un ser humano muchísimo más completo e integral, que esa es la idea de todo esto. Y bueno, el Ijiyot, adicional a lo que veníamos comentando y del tema de que sucede, por así decirlo, en el cuerpo físico, es el hígado. Pues el hígado realmente es importantísimo para el organismo, es el laboratorio del cuerpo, produce miles de sustancias o varias de ellas que necesitamos para sobrevivir. Entonces podemos decir pues que es un órgano muy importante para mantenernos con vida, ¿no? Bueno, de hecho sin hígado pues no podríamos tener vida. Y esto está muy correlacionado con este vehículo energético, por eso necesitas tú, si quieres aumentar la calidad de tu vida o los años que vives, empezar a cuidar tu hígado, y sobre todo en el hígado, temas de enojos, etcétera. Porque ira, todas las cosas con las que estés enojado, porque también en estos enojos que no se han trascendido, pues se va muchísima energía, que es la fuerza vital. También es importante mencionar que nosotros estamos invirtiendo esa energía cada día. Por ejemplo, se dice que cuando tú estás en una relación emocional intensa, de esas relaciones, pues que te drenan mucha energía, ¿no? Cuya característica es pues que hay peleas, discusiones, gritos, luego reconciliaciones apasionadas, etcétera. O trabajos, por ejemplo, demasiado demandantes, estresantes, infinidad de cuestiones que tú puedes tener en tu vida, pues van vaciando esa energía vital y van reduciendo la expectativa de vida, además de que te van creando cosas que vibran similar a ello, ya que tu fuerza de vida pues está orientando hacia eso. Entonces, si tú quisieras
tener una vida, pues antes que nada, más duradera, más vital, pues tendrías que empezar a mover toda esa energía y saber canalizarla para transformarla en algo que te sirva y tener muchísimo más empoderado tu hijillo, que eso te llevaría pues a tener más vitalidad en cada área de tu vida, a imprimir esa energía en las cosas que realmente sí quieres crear. Porque irónicamente el ser humano se enfoca más en lo que no quiere. Tenemos, no sé, si yo digo hay crisis económica, me enfoco más o enfoco más mi energía a asustarme porque hay crisis, y lo que hago es que atraigo más de esa crisis que está allá afuera a mi vida y creo preocupaciones, pobreza, etcétera, en vez de enfocar mi energía a cómo yo me pudiera beneficiar de esa crisis o qué oportunidades puede haber para mí, que hay muchísimas de ellas. Entonces, bueno, aquí hay terapias para alargar la calidad de vida, rejuvenecer, que se basan en el conocimiento y las técnicas correspondientes a preservar el Ijiyot, que te invitamos a participar en ellas. Puedes buscar información sobre ellas en la página www.florecerespiritual.com.mx y descubrir pues lo que muchos llaman el elixir de la eterna juventud existe y está en ti. También a los cursos para que aprendas cómo, ya si quieres ser pues autosuficiente en estos temas y cambiar tu realidad, también tenemos cursos, talleres, diplomados referentes a estas prácticas. Y en el canal de YouTube hay información de contenido que puedes revisar, que te puede dar pues muchas explicaciones y también temas prácticos para que empieces a implementar en tu vida el conocimiento iniciático y puedas ir viendo cambios. Así es, José Antonio. Ahora sí que el que trabaja con el Ijiyot o fuerza de vida, la vida le cambia por completo. Y vamos a comenzar a hablar entonces del siguiente cuerpo que aquí en esta tradición le llamamos el tonal. El tonal viene siendo, José Antonio, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, aunque aquí lo tenemos concebido como un solo cuerpo. Y, híjole, aquí podríamos hablar, yo creo que programas y programas enteros sobre todo lo que constituye nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, ¿no, José? Así es, se pueden hablar miles de cosas de estos vehículos. Y bueno, ¿qué es el tonal? El tonal viene de tonatiu, que significa sol en náhuatl. El sol, pues, es la traducción literal de tonatiuh, es el que genera el calor, o el que hace el calor. Por lo mismo, hace referencia a dos cosas que tenga que ver con el sol, este vehículo, que le hayan puesto así. La primera de ellas es que cuando es de día, pues, el que brilla fuerte es el sol. Entonces, este cuerpo es quien somos en nuestro diario andar cuando estamos despiertos. El personaje que te has creado, por ejemplo, el que va a trabajar todos los días de 9 a 6, el que tiene tantos años de edad, el que estudió tal, el que es hijo de tal, el que vivió tal, toda la historia que te has contado a ti mismo, todo lo que has vivido, también todas las cosas que tú pues has tenido como conclusión a nivel lógico, o todo lo que has aprendido, todos los procesos cognitivos, todo lo que has leído, todo lo que has estudiado, etcétera, ¿no? Todo lo que determinó que te conviertas en la persona que eres con pues diversos hábitos en esta vida. Y también la segunda parte a la que hace referencia este concepto del tonal es al que brilla. La característica de este cuerpo es que es una energía caliente. Y está ubicada sobre la, pues digamos que alrededor de todo el área de lo que es tu cabeza, está ubicado ahí. Los videntes lo conciben como un cuerpo de color ambarino, y habíamos dicho que, bueno, es una energía caliente. También aquí en el México antiguo se decía, y esto tiene relación también con la serie de los totonalcayos que estábamos platicando, del sexto chakra, que está en la frente, que aquí en México fue la única cultura, o de las únicas, que concibió
o puso en este centro energético las emociones. Entonces, también podríamos decir que nuestras emociones vienen de nuestra psique, que es nuestro tonal. Entonces, también por eso este es un cuerpo emocional, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú ahorita te pones a pensar en temas que te den miedo, por ejemplo, que te asalten o cualquier situación de esas, vas a empezar a sentir miedo. Si tú ahorita te pones a pensar en situaciones que te generan placer, como si estuvieras en la playa, vas a empezar a sentir pues seguridad, tranquilidad, relajación, etcétera. Entonces estamos hablando de que este cuerpo o en tu mente, que es donde está tu psique, es lo que va direccionando tus emociones, y las emociones es lo que pone en movimiento la energía. Entonces aquí el trabajo que se tendría que hacer, pues es un trabajo muy fuerte en el que tienes que romper, porque también están en este vehículo tus paradigmas, tu pasado, tu historia, etcétera, entonces tus creencias, infinidad de cuestiones. Entonces, lo que se tendría que empezar a trabajar sería ir limpiando la energía de todas estas cosas, sobre todo del pasado que está dañado, por así decirlo, por experiencias traumáticas y este tipo de cuestiones, para que tú te crees un pasado increíble, ya que hay otro concepto que vamos a unificar un poquito de conocimientos iniciáticos, que se conoce como el ego. El ego en temas de iniciación o de senderos espirituales significa el personaje que te has creado, pero ¿de qué está compuesto ese personaje? De todo lo que has vivido, de todo lo que crees, etcétera. Entonces, si tú empiezas a modificar el pasado, que de hecho hay técnicas para recuperar toda la energía de tu pasado, no lo vas a cambiar, pero va a hacer que esa energía cambie, y a la hora de cambiar esa energía de tu pasado, vas a quitar las patas que, pues digamos, sostienen a una mesa, y la mesa sería el personaje que crees que eres. Entonces, si eres inseguro, si eres tímido, etcétera, al hacer cambios en tu pasado, que tal vez esa timidez vino de algún suceso traumático, de varios de ellos, o simplemente de una historia en la que siempre fuiste tímido y ya te consideras tímido, hay técnicas energéticas para cambiar toda la vibración de ese pasado y convertirla en un pasado increíble, para que dejes de sostener ese personaje que es tímido, por ejemplo, y se cree un personaje seguro de sí mismo. Entonces, aquí en Florecer Espiritual pues puedes aprender ese tipo de técnicas. En la terapéutica también se utilizan. Pídenos información en la página, métete a ver los contactos, www.florecerespiritual.com.mx. Ahí encontrarás pues información de cursos, talleres, terapias, diplomados, y en el canal de YouTube mucha información que se sube cada semana para ir mejorando la vida, en las que tú puedes empezar a mover ese pasado y empezar a cambiar el personaje que eres, ya que se dice que este personaje es una ilusión, que puede ser modificado en cualquier momento, que eso ya lo empezaremos a ver cuando profundicemos más en otro cuerpo, que es el Nahual. Híjole, José Antonio, pues acabas de tratar un tema muy, muy importante en la terapéutica, tanto en la terapéutica de energía como en muchas de las formaciones que damos aquí en Florecer Espiritual. Las personas a veces no comprenden muy bien cuando se les dice que pueden cambiar su pasado. O sea, es decir, explicar un poquito que el pasado es una energía que vive en uno de tus cuerpos energéticos, en este caso en el tonal en el que estamos hablando, que viene siendo ese cuerpo mental y por ende emocional. Porque para la tradición de aquí, pues ellos sabían muy bien que las emociones venían primero de un estímulo mental. Y es muy impresionante porque este tipo de tradiciones son antiquísimas y no tenían los avances que tenemos hoy, por ejemplo, con las neurociencias, que todo esto lo están validando completamente. Entonces, cuando uno, digamos que cuando uno va al pasado, por decirlo así, que no es exactamente que te traslades a ese momento, sino que energéticamente está una estructura viva en ese cuerpo energético que tiene energía propia.
y que además va drenando la fuerza de vida de la que hablábamos, y va como por delibre, ¿no? Por eso los seres humanos somos reactivos. Normalmente estamos reaccionando y ni siquiera sabemos qué está detonando las reacciones que vamos teniendo. Cuando uno en verdad toma esa energía, que es una energía del pasado y que se va reproduciendo una y otra y otra y otra vez, como bien decías, ¿no? Tienes miedo a lo mejor a que te asalten porque una vez te asaltaron, y cada vez que sales a la calle tienes ese miedo muy interno. Y bueno, eso te causa un desequilibrio biológico, porque por supuesto, cuando tú tienes una vibración de miedo en el cuerpo, tu química es muy mala y te lleva a enfermar, pero además vibratoriamente eres más susceptible a que te asalten, y entonces ese evento se empieza a repetir cuando fue un evento del pasado que podríamos dejar en el pasado como un aprendizaje, como algo que pasó, darle salida a esa energía y a otra cosa, y empezar a vibrar, por ejemplo, en seguridad. Y bueno, es fascinante porque aquí en las formaciones les podemos enseñar a trabajar justamente con esos cuerpos, y por supuesto en el trabajo terapéutico es indispensable empezar a encontrar esas energías que se quedaron ahí, y algunas veces que ni siquiera son de nosotros, ¿no? A lo mejor tuvimos una mamá muy miedosa porque a lo mejor vivió ciertas situaciones y eso te lo heredó, digamos, por educación o incluso de temas de otras vidas. Entonces, qué interesante lo que nos estás contando del tonal, y cuánta cosa no guardaremos, José Antonio, en ese cuerpo mental, emocional, que tiene que ver tanto con tantísimas cosas, ¿no? O sea, si analizamos, por ejemplo, el área de las creencias, ¿cuántas creencias, o más bien, simple y sencillamente, varían hasta por país, ¿no? Hay lugares donde hay una creencia, hay lugares donde hay otro, y la gente vive de esa manera. Entonces, en cuanto a las creencias, ¿cuántas cosas tienen que ver la familia, el entorno, el país incluso, tus propias experiencias? Y bueno, empezar a trabajar con todo eso es un mundo fascinante, pero definitivamente creo, José Antonio, que una de las misiones que tenemos como seres divinos que somos, o seres espirituales que somos, es hacernos cargo de nuestros propios cuerpos, y no que esos cuerpos vayan ahora sí que dirigiendo el rumbo de nuestra vida con resultados bastante negativos. Así es que si quieres tomar el rumbo de tu vida, métete de ya a www.florecerespiritual.com.mx, canal de YouTube Florecer Espiritual, Facebook Florecer Espiritual, Twitter @florecerespirit, ponte en contacto con nosotros. De verdad que te va a encantar todo lo que puedes aprender aquí y todas las transformaciones que puedes tener, ya sea en terapia individual, en terapia grupal, en cualquiera de los geniales servicios que aquí ofrecemos. Así es, y todo está interrelacionado entre sí. Por ejemplo, ¿qué hizo que tú crearas este personaje? Pues obviamente todo lo que viviste, la familia en la que naciste, el país en el que naciste, el estado en el que naciste, etcétera. Pero adicional a ello, hay varios factores, porque tendríamos que hacernos una pregunta un poquito más profunda. ¿Por qué me tocó nacer en esta familia? ¿Por qué en esto y esto? ¿Y en este país, en esta región, en esta época, en este tiempo, etcétera? Y uno dirá, viéndonos un poquito nivelleros, no, pues todo mundo decide a sus padres, y nos imaginamos a que alguien te llega a San Pedro, por ejemplo, y te pasa un catálogo de familias y dices, pues yo quiero esta, ¿no? Pues bueno, si fuera ese el caso, pues nadie escogería las familias más disfuncionales o más feas, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede realmente, lo que viene del otro vehículo, que es el cuerpo del alma, que con base a toda esa vibración que trajo y estas cosas que no superó o no trascendió en otras vidas, que cuando hablemos del tema del cuerpo del alma trataremos específicamente el tema conocido como karma, ¿no? Que son las cosas que repetimos. Pues bueno, lo que traíamos con esa vibración fue lo que nos llevó a nacer en este plano,
a resolver cuestiones similares de las que hemos tenido en otras vidas, ya que recuerda que cada vida, como lo hablábamos en la serie de chakras, es una oportunidad para llegar a tu máxima evolución, y simplemente si no lo consigues, pues vas regresando. Otro punto, y bueno, ya esto es lo que hace que te encuentres en esta familia para crear un personaje específico que tiene unos retos específicos que vienen acorde a lo que pasaba en el cuerpo del alma para poder darles movimiento y llegar a la iluminación. También obviamente tienes cualidades muy específicas que te van a permitir llegar a eso, porque no todo es malo, ¿no? Y también, bueno, hablando un poquito de lo que sucede con este cuerpo, el tonal cuando tú te duermes baja a la zona del otro cuerpo, que habíamos dicho que está en el ombligo, que es el nahual, y cuando tú estás despierto regresa a la frente. Entonces, cuando tú tienes sueño lúcido, recuerdas tus sueños, es que el tonal no bajó, se quedó en la frente, y el nahual fue a la hora de dormir, te subió a la frente, y los dos están juntos. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a tener sueños lúcidos o experimentar procesos de lucidez. Aquí en estos caminos se habla mucho de que vayas soltando el ego o la historia personal, por así decirlo, porque eso es lo que te permite ir teniendo la energía suficiente para empezar a entrar en otros vehículos. Por ejemplo, el tonal, si toda tu energía o esencia de vida, ve cómo todo está relacionado, se te va en sufrir, en generar tales cosas, pues obviamente no puedes acceder a otros vehículos porque tu energía está en este plano y en estos problemas. Entonces, al empezar a resolver tu tonal, a entrenar tu mente, a empezarla a vaciar de la vocecita que nos dice infinidad de cuestiones, puedes empezar a acceder y hacer que se junte con el otro vehículo, que es el Nahual, que es quien verdaderamente eres. Que bueno, este vehículo ya tendrá dedicado totalmente un programa para hablar de él, ¿no? Y bueno, pues el tonal también, lo que podemos decir es que, como sugerencia, pues empieza a vigilar todo lo que estás pensando, en qué se te va la energía, cuáles son tus creencias, etcétera, y empezar a canalizar toda esta energía o tu mente para las cosas que tú realmente quieres. De hecho, ese sería un ejercicio interesante, que tú pensaras en lo que quieres y canalizaras tus pensamientos hacia ello, tus emociones hacia eso, etcétera. Pero todo eso, José Antonio, ¿cómo conlleva? Pues, como bien dices, un entrenamiento, ¿no? Al final esto no es un destino, es un camino. Yo siempre lo veo de esa manera. Y es como un estarse observando del día a día, pero lógicamente nada ocurre si uno no tiene conciencia. La palabra clave es aquí tener primero conciencia de qué son nuestros vehículos, cómo van funcionando y de qué manera poder pues hacer que ellos trabajen a nuestro favor y no por su cuenta como lo han venido haciendo. Hay tanto que hablar, yo creo que en el siguiente programa, José Antonio, a reserva de lo que tú me digas, yo creo que tenemos que ahondar un poquito más de este tonal, de todo lo que son, de qué manera influye nuestras emociones, nuestra mente, nuestra historia, nuestras creencias, porque también está aquí, por ejemplo, lo que es la burbuja de energía de la sociedad, que es un aura, digamos, común muy grande, o lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Así es que si tú quieres formarte en una gama maravillosa que tenemos de cursos, talleres y diplomados, o venir a hacer una transformación total de tu vida, independientemente de la problemática que estés experimentando, te esperamos. Visítanos www.florecerespiritual.com.mx, en YouTube, Florecer Espiritual, métete ahí al canal, danos un like, regálanos un like o suscríbete para que puedas recibir nuestras notificaciones y corre la voz. Bueno, José Antonio, ¿qué te parece si en este momento paramos aquí esta explicación? Mil gracias por habernos acompañado hoy y decirles a los amigos que estén muy pendientes porque vamos a seguir desarrollando este interesante tema. No, gracias a ti, Liz, gracias a todos los que nos acompañaron, les deseo lo mejor y que su florecer espiritual se manifieste. Cuídense mucho. Y a ti, amigo, amiga, que nos has escuchado, mil gracias por tu compañía el día de hoy.
Te estaremos esperando en una nueva emisión de Florecer Espiritual y mientras tanto te mandamos todas las bendiciones del mundo ahí donde tú te encuentras. Un abrazo y hasta siempre.